comienza ahora mismo por Cartoon Network. Hacías teatro. ¿Ah? ¿Por qué estás tan pegajoso?
genial, ella de nuevo. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¡Oye! ¡Mira mi helado! Ah, gracias. Eso es un regalo para mí. Muchas gracias. Ah, ¡oye! ¿Qué es lo que haces? ¡Eso estuvo rico! ¡Deja de robarte mi helado! ¡No era para ti! ¡Apuesto a que tú me lo robaste la vez pasada! ¡Devuélvemelo! ¿Dónde está, ¡Quiero mi helado! ¡Ten cuenta! ¡Escúpelo! 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 Solo es helado. ¿Por qué tienes que ser tan malvada? ¡Porque el helado es mi cosa favorita en este mundo! ¡Oigan! ¡Ya dejen de pelear! ¡Cállate! ¡Sander! Oye, Noah, excelente trabajo hoy. Gracias, Sander. Me la pasé muy bien entrenando con ustedes. ¿Quieres practicar de nuevo mañana? Definitivamente. ¿Tú qué opinas, Sparkbog? ¿Listo para más? ¿A dónde fue? Oigan, ya lo vi. Está ahí. Estamos con Héroes por Cartoon Network. La espera ha terminado. El increíble mundo de Gumball. Nuevo episodio, lunes por Cartoon Network. ¡Papá! ¡Wow! ¿Quieres jugar? Voy a subir aquí, ¿ok? Ok, sí. Cuidado, cuidado. ¡Sí! ¿Lograste? ¿Bien, verdad? Sí. Papá, ¿has visto mi Nintendo Switch? No. Oh, déjame terminar el nivel. ¿Quieres jugar? Sí, claro que sí. Dale otra vez. Aparece el jugador número 2 favorito de Nintendo Switch. Por cremositos, esponjositos y llenadores, submarinos Marinela sumerge tu hambre. Solo es una excusa para comer de más. Ya, Sander, tú tienes que comer también. Me divertí tanto con ellos. ¿Tú qué piensas? ¿Te divertiste, Sparkbug? Sí, me encanta entrenar con ellos.
estamos solos, Noah. Pero es demasiado oscuro para ver. Debemos tener mucho cuidado. ¡Oye! ¡Sal de donde estés! Pero qué extraño. A Noah se le hizo tarde hoy. Quizás algo le sucedió.
episodios. Llegue primero a la meta, aún cuenta como victoria. ¿Te crees mejor que nosotros? Ringo, tienes que calmarte. ¡Estos corredores! ¡Vamos, Screechers! ¡Vamos! ¡Ve por él, Jacob! ¡Por supuesto! ¡Vamos a roquear, Rebadactin! ¡Apresúrate y lánzame! ¡Yeah! ¡Hora de la victoria, Nightbite! Hacia la meta en la arena del domo. Hay que ir también. ¿Ah? ¿Vamos a caminar? Chicos, vamos. ¡Los llevamos allá! ¡Noah! ¿Podemos ir contigo? ¡Claro que sí! Es más fuerte de lo que piensas. ¡Woohoo! ¡Esto es increíble! ¡Yo también voy a ir! Quiero atestiguar el momento glorioso en que el maestro Ronan gane. ¡Oye, bájate! ¡Este es mi lugar! ¡Tú cállate! ¡No eres más que un simple amateur! Chicos, ya basta, ¿quieren? Sander, ¿por dónde empezamos? Sigue derecho y cuando veas la intersección, gira a la izquierda. De acuerdo. ¿En dónde está el enemigo ahora? Qué extraño, no lo veo. ¡Hallemos un modo de adelantarnos a ese auto! ¡Un momento! ¿Qué es lo que dijiste? ¿Y eso? ¡Lo entiendo! ¡Atraviesa por el edificio como atajo! ¡Sander, deberíamos de hacer eso también! ¡Para nada! ¡No sabemos nada acerca de ese edificio! ¡Tardaríamos más en atravesar! ¡Es muy arriesgado! ¡Ese tipo siempre tiene un as bajo la manga! ¡No puedo creer que hiciera eso! ¡Es muy arriesgado! ¡No! Te equivocas, para él no representa ningún riesgo. ¿Qué no recuerdan lo que dijo? Su familia es dueña de toda la ciudad. Debe conocer todos los edificios del lugar. ¡Ay, pero qué injusto! ¿Ven la diferencia entre corredores de clase alta y de clase baja? ¡Cállate, cállate, no me desesperes! Y ustedes, ríndanse, que no van a ganar. Si no podemos ganar por tierra, entonces volaremos. ¡Jayhawk, Rebadactyl, prepárense para hacerlo! Entendido. ¿Cruzar la meta primero?
trampa. ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso dolió! Esto es peligroso. Quizás deban morfarse de vuelta en autos. ¿Qué fue eso? ¿Quién me pegó en la cara? Pues yo no fui. Sí, tampoco fui yo. ¿Entonces fuiste tú? ¡Ay, yo no hice nada! No pueden pelear en la oscuridad, no es así. Se vio confiados al retarme. ¡Ronan, ¿dónde están? No debieron ni siquiera competir contra mí. Usen esta oscuridad para reflejar su arrogancia. Ven aquí, Nightbite. Sí, maestro Ronan. Nightbite está aquí. Atrapa a este disco, Screecher. ¡Alto! ¡Por favor! ¡Nightbite! Estaré. Lo siento, Rebadacti, lo siento tanto. Todo es mi culpa.
Hace unos días nuestros héroes llegaron a la isla Pony. Aina, la maestra de lana, partió en su viaje. Y todos disfrutan en el centro Pokémon del desayuno casero de Manon.